Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Chrono Trigger. Estos son MG Let's Plays, ¿cómo les va? En el episodio anterior, quedé que tenía que hacer esta misión. La misión del bosque, así que vamos. Que en realidad es un desierto, pero... Ah, tenemos que cambiar el equipo, tenemos que cambiar el equipo, tenemos que cambiar el equipo. Vamos a cambiar a... Esto, bien. No, vamos a usar así. Esto va a ser la mejor idea. Bueno. Acá vamos a tener un montón de peleas aleatorias y molestas. A ver si puedo esquivar. No. Bueno, vamos a tener unas cuantas peleas así. Así que voy a cortar las peleas. Son enemigos que ya vimos. Nada raro. Nada, nada raro. Así que... Bueno. Voy a cortar y voy a volver en un segundo. Hola, estamos de vuelta. ¿Cómo es? Terminé de hacer las peleas. Esta es la parte de abajo. Nosotros estábamos arriba a la derecha, no muy lejos. Es ahí nomás de donde estábamos. Y lo que tenemos que hacer es ir por el camino de abajo, no seguir la escalera de arriba. No sé si eso lleva afuera o qué, pero sé que es por acá y punto. Ah, por cierto, creo que no aprendió Luminaire. Vamos a curarnos porque viene la pelea más molesta del mundo y eso es todo, creo. Nivel 38. Bueno. Así que vamos a hacer esta pelea. Aguardame un segundito. Ah, perdón por esa interrupción, pero alguien quería entrar a mi pieza. Así que... Ah, no vale la pena abrir los cofres. Bueno, una vez que lleguen a esta habitación, va a haber una escena en la cual nos va a mostrar algo saliendo de... Exactamente eso. Algo saliendo de la arena. Y cada vez que eso salga, eso va a pasar también durante el juego, ¿no? O sea, ahora... ¿Cómo tenemos un monstruo que se vea? Bueno, cada vez que salga eso nos va a hacer daño físico. No vale la pena. Ah, ahí estaba ahí abajo. ¿Cuánto saca eso? 80. No. ¡Ah! Quiero que salga por acá. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, eso va a generar una pelea contra un jefe. Va a ser el jefe de esta misión. Es la pelea más molesta que jamás hayan visto. Bueno, no, hay peleas peores, pero esto no puede ser tan molesto. Vamos a sacar la parte del medio primero, porque es lo más molesto. Bueno, básicamente funciona. ¿Se acuerdan los magos que había en la misión de ¿cómo se llama esto? La misión de Maus, puede ser. Sí, la misión de Maus, que eran inmunes a la magia. Perdón, inmunes al daño físico hasta que le hacías un ataque físico, inmunes al daño, a la magia hasta que le hacías magia. Bueno, funciona muy parecido, nada más que lo que cambia es que vamos a tener este tipo de pelea. Lo que tenemos que hacer es hacer daño mágico para no va a hacer nada de daño, es decir, va a sacar cero para bajar la defensa física del enemigo para poder atacar. Así que más molesta no puede ser. Bueno, lo que va a hacer, básicamente va a funcionar esta pelea es Marle curando, Frog haciendo ataque mágico y Trono atacando. La parte de abajo del enemigo creo que tiene como 4000 puntos de vida o algo así, 4000 HP, puede ser. La parte de arriba 5000, la parte del medio tenía 2000, nada. Pero bueno, la parte del medio lo único que iba a hacer, no sé si llegó a hacerlo, pero cura las otras partes, pero sacándose vida a sí mismo, es decir, básicamente es lo mismo. Quiero tener una curación en área. 4 Spin Cups. Ay, es lo más molesto esta pelea. Pero obviamente no llega al nivel del Hijo del Sol. Ni cerca de ese. Vamos a curar a Frog. Lo que me molesta de este enemigo es que tiene... Ah, no me lo mates, por favor, por favor, por favor. No. ¿Qué? Bueno, no importa. Lo que tiene este enemigo es que tiene muchos ataques en área y van a hacer daño a todo el equipo y se vuelve denso. Vamos a usar las dos. No me lo mates, no me lo mates, no, te... no, 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 no. Life 2. Frog y Crono cura. Como dije, hace mucho daño a todo el equipo, entonces tenemos que estar curando a todos al mismo tiempo y es molesto, es muy molesto.
Así que, bueno, no va a ser más que consumición de tiempo esta pelea, porque además, si bajas a cierto nivel de vida, va a llegar a un punto que no te vas a poder curar, porque se vuelve así la pelea. Es decir, ¿qué es eso? No me la mates, no me la mates, ¿qué parte no entendiste? Ay, bueno. Y créame, si se les muere un solo personaje, les digo, si se mueren dos personajes, no van a poder ganar la pelea. Porque ataca tan rápido que si usas un revive, por ejemplo, y tu personaje revive con 50 de vida, todos los ataques que haga él van a ser sobre 50, obviamente. Y como son todos en áreas, es muy posible que lo revivas y al toque se muera. Es decir, es básicamente imposible ganar esta pelea con menos de dos con un solo personaje, digamos. Un guate de la parte de abajo. ¡No, no! Un ataque físico. No, era Spin Cuts. Molesto. Bueno, por lo menos fue un crítico, así que básicamente es lo mismo que un Spin Cuts. Cure en Frog. No me lo puede matar a Frog. No me lo puede matar a Frog. Ya me parecía. Ah, mientras que queden arriba de los 400, 500 de vida. Muy parecida a la otra pelea de este tipo. Mientras que queden a cierta altura de vida, no va a pasar nada, porque el daño que puede hacer por turno, digamos, el personaje, el enemigo, digamos, no es tanto, pero se vuelve denso. Se vuelve muy denso. Igual, una vez que quitemos una parte del camino, ya básicamente está hecha la pelea. Vamos a curar, sí, vamos a curar a Marley. Como me gustaría poder hacer otro ataque. Ay, qué denso. ¿Cómo es que tiene un láser? Va a hacer otro ataque, ¿no? Va a hacer otro ataque, sí. Va a hacer otro ataque, el maldito. ¿No? Bueno, mejor. Ay, quiero librarme de esa parte. Es la parte que más odio, porque ¿cómo es? Es la parte que tira terremoto y es la peor de todas. La peor. Curar, curar. No le mata. Ah, bueno. O sea que no, voy a usar el otro turno para curarme sí o sí, porque se vuelve muy densa la pelea, es. Como lo digo, es. No es difícil, pero es molesto. Y no soy partidario de ese tipo de peleas. Se vuelve. Arruina el juego. No, arruina el juego es demasiado decir. Pero de que te saca las ganas de seguir peleando lo es. Obviamente son peleas ¿cómo se dice? Opcionales, ¿no? Es para conseguir algo. Para cambiar. Por cierto, no sé si lo dije, pero todas estas últimas misiones que estamos haciendo, básicamente son para cambiar algo en la historia al final del juego. Y bueno, van a cambiar una vez que terminemos el juego. Tiene, como lo dije al principio, creo que tiene varios finales el juego, lo dije. Y va a cambiar bastante. No creo que vaya a mostrar todos los finales porque tengo que volver atrás en la, no en la historia del juego, pero sí en, ¿cómo es que se dice esto? No me sale la palabra. tengo que volver atrás en el trayecto del juego, se podría decir. Y se vuelve muy denso. O sea, es decir, para obtener los distintos finales hay que hacer muchas cosas distintas. Cosas que yo hice, cosas que no hice. Y ese tipo de cosas sí se vuelve muy pesado. Y sería imposible. Duraría 40 episodios más. No sé si tanto, pero de última, busquen los finales alternativos. Ni yo sé qué finales estoy por obtener. No quiero decir que lo sé porque no tengo ni idea. Así que espero que esto quite ya. Otra cosa que se puede hacer es atacar con los ataques mágicos de Marley, que también son agua. Y usar X-Strike, por ejemplo, en el enemigo. Hace alrededor de 1000 de daño, pero son, es un turno que tenés que estar muy asegurado. Posiblemente en el primer turno sirva. Pero después ya hay que empezar a curar y se vuelve muy peligroso hacer eso, se podría decir. Así que siempre que tengan la oportunidad curen, porque se van a arrepentir si no lo hacen.
Y esos numeritos que van bajando de a poco se vuelven... Uy, Dios, no. Ojalá que no la maten en el próximo turno. Por favor. No, ¿cuánto más tiene? Bueno, cuídate, Marle. Por cierto, cura mucho, Marle. No es tanto problema eso. Bueno, este debería ser el último golpe. No sé cuántos golpes van, pero alrededor de 8 golpes, menos capaz. Debería hacerlo, así que 7 capaz, no sé. Por favor, por favor. ¡Sí! Uf, ahora es mucho más tranquila la pelea. Ahora tiene exactamente esos tipos de ataques. Ya no es la gran cosa. Es más, ahora inclusive me animaría a hacer la técnica que dije de atacar con Marle y usar X-Strike. La parte de arriba tiene 5000 puntos de vida, no es la gran cosa, pero... creo que nunca la ataqué con agua. No sé, vamos a seguir con la misma. Hasta ahora funcionó, vamos a seguir con eso. Ay, ay, ay. En la guía que estaba siguiendo, recomendaba que tenga a Maus, Marley y Frog, pero qué les voy a decir, no me parece muy consciente hacer eso, porque si bien Maus y Marley están muy bien entrenados, porque estuvimos un tiempo con ellos, pero Frog está muy mal. Es decir, tendría que haber hecho un poco de entrenamiento, sí, pero... ¿Sabes qué? Vamos a probar esa técnica. Si la cosa se pone fea... Mientras que siga atacando, creo que no hay problema. Porque... Mientras que la cosa siga bien... Ice y X-Strike. X-Strike. Ataque en X. Eso baja la defensa mágica, así que... La defensa física, digo. La defensa mágica obviamente es... Bueno, es... brutal, es decir, para que nuestros ataques mágicos saquen cero, es brutal. Pero saben que no, porque si tengo que atacar cada dos turnos, no me conviene. Saco más así. Es decir, 600 por turnos, 1200 en dos turnos y... No vale la pena. No vale la pena, porque para atacar dos veces con el X-Strike serían 4 turnos. En 4 turnos, haciendo esto, sacó alrededor de 2400, saca como 400 más, en teoría es más rápido. Por supuesto, podría atacar cada turno, pero el problema es que tampoco me curaría cada turno. Así que se vuelve preocupante la pelea. Pero siempre y cuando pueda meter uno que otro. Aunque siempre podría hacer un ataque físico. Digo, un strike y una curación. Tampoco está mal la idea, tampoco está mal. Vamos a probar ahora en este turno. En el próximo turno me curo. Está buena la idea, me gustó. Soy un genio. Soy un genio, me lo digo a mí mismo, porque no hay nadie más que me lo diga. Estoy solo, no hay nadie más. Estos últimos capítulos van a ser aburridos. Aburridos hasta decir basta. Ataque de Spire, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Bueno, en este turno curamos. Está buena la idea, ¿no? No me parece para nada mala. La verdad es que 2 puntos de MP para curarme 733. Creo que es un poco demasiado. Así que, vale, y se cura cada tanto, pero... ni que valga tanto la pena. Hacer un spin cut. Y el próximo turno vamos a dedicarnos a curar porque está haciendo mucho daño. Y una vez que llegue a tal punto de vida no voy a poder recuperarme. Y no voy a perder la pelea ahora porque, si les soy sincero, ya es como la tercera vez que estoy empezando este capítulo.
porque se hizo muy larga la pelea, porque no encontraba la forma de hacer más corta la pelea, se podría decir. Pero después me di cuenta que, claro, tengo a Crono que hace mucho daño físico. Es decir, estaba haciendo esta pelea con Magus y Frog y Marle. Y después dije, nada, ¿para qué quiero Magus si en realidad con Frog puedo, Frog y Marle puedo andar bien? Pero bueno. Me encanta esa estela que deja Crono cuando usa la técnica Cure. Cure the frog. Cura la rana. Me encantaría que tenga un poquito más de vida Frog. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Spin cards. No debe estar muy lejos de morir, y como le dije, ya se vuelve densa la pelea. Creo que esta es una de las misiones que cuya recompensa no es un ítem para nosotros. Ahí está, bien, listo. 2600 puntos de experiencia, 100 puntos de tech, 2000 G. Vamos a agarrar todos los cofres. Al menos Fiona será al final. No sé qué quiso decir eso, pero. Un full tonic. 5000 G. Ah, eso sí valía la pena, eso valía la pena. Que hay acá. Un Hyper Ether, nunca vi uno de esos. Ion Helm. Ah, por cierto, creo que Frog no tengo nada equipado. O está muy desactualizado o algo así. Memory Cap. Full Ether. Vamos. Y queda esto en el medio que es. Vamos. Muscle Ring. Creo que aumenta la defensa más. Bueno, eso voy a hacer por este episodio. Vamos a ir haciendo misiones. ¿Cómo que se dice? No saben que voy a terminarla, sí. Voy a terminarla porque sí, porque quiero. Bueno, aguárdame un segundito, me voy a curar primero. $912 ya HP, wow. Bueno, y ya vengo. Voy a ver qué tengo que hacer. Ok, estamos de vuelta. Ya averigué qué tengo que hacer y. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos. ¿No me curé, por cierto? Sí. No voy a agarrar ninguno de estos cofres, no vale la pena ninguno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Power Tab. Creo que. A ver. Creo que en este momento, una vez que Crono revive, los Power Tab aumentan en 2. ¿Puede ser? No sé bien cómo funciona, pero. No, no sé cómo es. Bueno, no importa. Y sí, esto es para salir. Bueno. Lo que tenemos que hacer es equipar a Crono. Al robo. Villa Fiona. Gracias por derrotar a los monstruos, pero nos tomará siglos replantar el bosque. Ojalá viviera lo suficiente para hacer mi sueño. Pueden venir por. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, no importa. básicamente, Robo se va a ofrecer exactamente a labrar la tierra y plantar un bosque. Nuestro robot es una gran persona. Será un robot, pero tiene un corazón de. Un corazón. Tiene un corazón, punto. Lo que vamos a hacer es irnos y volver en el futuro. Pobre robo, 400 años plantando. Bueno, 400 años plantando árboles. Así que, bueno, vamos a ir al presente, 400 años después. Vamos a ver en qué cambió. Robo estuvo ocupado por lo visto. Hizo todo un bosque. Así que, vamos a ir. Vamos a bloquear el camino, cosa de que nadie entre. Porque sí, porque así soy. Y tenemos una catedral. ¡Acá está Robo! Todavía funciona. Sistemas activos. ¿Dónde estoy? Ah, Crono, qué bueno que los veo. Para ustedes fue poco, pero para mí fueron cientos de años. El esfuerzo valió la pena, el bosque ha crecido y celebraremos con una reunión. Ay, pobre Robo.
Mientras que Luca lo arregla, Cronos duerme. Marley mira amablemente el fuego. Magus, como siempre, preguntándose por qué la rama del árbol sale hacia abajo. Ayla, que está mirando hacia nosotros, nos está mirando al alma. Y Frog, que no sé si está durmiendo, sentado o está. O es asiático. Nada. Después de 400 años, he pensado que Lavos no es responsable por las puertas. Claro, no tuvo tiempo para pensar. He pensado en algo. Alguien quiere esto. Los eventos que hemos visto es como si una entidad quisiera revivirlos. Ahí la sabe. Gente cuando muere va a pasar su vida por delante. ¿Es verdad que los mortales ven su vida por delante antes de morir? Ah, pobre Robo. ¿Cómo explicarle todo eso? Ven, hasta ustedes los recuerdos más tristes. Hasta los recuerdos más tristes. No sé si esto me pasará a mí o tal vez nunca me pasará eso, pero botaré mis malos recuerdos. Lo sabremos cuando nos toque. Tal vez, quién sabe. Ese momento, el punto donde quieras volver. Es el punto donde quieres volver, Luca. Por lo menos, por lo visto, Marley está despierto. En realidad, no. Lo siento, no tendría que haber preguntado. Está bien. Pero es algo que no me gustaría recordar. Por cierto, no metí en el ambiente, pero es como que están recordando si algo malo les pasó en su vida. Bueno, Lobos tiene un gran rol en esta entidad. Wow, importante lo que dijiste. ¿Quién es esta entidad? Como siempre preguntándose. Algo desconocido, ¿cuáles son estos? Son estos que... puede ser algo fuera de la compresión. Este viaje puede terminar cuando descubramos la entidad de esto. Debemos volver en la noche. Wow. Somos Luca. A ver qué tenés para decir. Crono. Robo, digo. Crono. ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos a investigar por acá qué hay. Es una puerta. ¿Hay algo por acá abajo? No. Es una puerta dimensional. ¿Rojo? ¿Qué es esto? Regresé a ese momento. 24 de junio de 990 antes de Cristo, supongo. Papá me permitió ir a escalar. Me decepcionó de nuevo. Odio la ciencia. ¿Dónde estamos? Estamos en ese recuerdo que decía Luca. ¿Qué será? Taban dice que es un aleje, pero está tan sucio, sola. Vaya, mi falda se atoró. Luca, ayuda. No puedo sacarla. La máquina se activó, no. Luca, pon el password de Tenda. Pero no lo sé, mami. No. Vamos a salvarlo. Ahora sabemos el password. No, en realidad no lo sabemos. Acá, ¿qué es esto? ¿Qué dice? El password es el nombre de mi esposa, uso en emergencia. El nombre de la esposa de Taban. El nombre de la esposa, por si no lo saben, es Lara. Lo que tenemos que hacer es hablar a la máquina. Pon el password. Si no lo dije antes, esto va a cambiar algo muy importante en el futuro. Lara, en nuestro tiempo, en el año 1000, desde 1000 hace no sé cuándo es paralítica. Es una persona que sufrió daños irreversibles en la parte inferior de su cuerpo y no puede caminar. Luca. Lo que hicimos fue cambiar ese evento. Y de esa manera también cambiar el futuro. Algo que en realidad no hicimos antes. Siento que aprendí algo hoy. Estudiaré las máquinas. No habrá más accidentes aquí. Desde ese día fue que Luca empezó a interesarse tanto en las máquinas. Pero ahora cambiamos la cosa. Esto es algo que de hecho yo no lo había hecho antes.
La primeras, no sé, tres veces que jugué el juego, ya van, no sé, contando estas es muy posible que ganen mucho más. Es robo. Pero esto es algo que yo no sabía que se podía hacer directamente. Luca, tienes un gran corazón, piensas en los demás. Bueno, de hecho, es nuestra madre. Es para ti, un pedazo de ámbar que creé con la savia de mi bosque. Me tomó 400 años y precisión crearlo. Espero que te sirva. Recibes un Green Dream. Robo, eres tan tierno. Y con eso terminamos. ¿Terminamos la misión? Creo que terminamos la misión. Bueno, creo que cada vez que vayamos. No sé cómo funciona, pero no importa. Vamos a hacer. Creo que es un ítem para Lucas, si no me equivoco. Green Dream. No sé qué hace, no tengo ni idea. Autorrevive. Oh, genial. Bueno, en fin. Eso fue todo por este episodio. Ya van 26 minutos. Se me fue la mano completamente. Pero bueno, era por el fin de terminar la historia. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo episodio después de esa molesta pelea que tuvimos. Y vamos a seguir con la siguiente misión, que es revivir a. No, revivir no. Vamos a conocer un poco más de la historia de Sirius. Cyrus o Cyrus. Y Frog. Así que nos vemos en el próximo episodio. Esto fue OMG Let's Plays y espero que les haya gustado.